Quito es la capital de Ecuador y como tal absorbe gente de todas las provincias del país. Es muy desarrollada, mucho cemento también, pero a su vez está rodeada de volcanes, está rodeada de naturaleza y está rodeada y formada por la diversidad del Ecuador. Y a su vez es un lugar históricamente sagrado, digamos, por su ubicación cerca de la línea ecuatorial. La ciudad de Quito se construye sobre las ruinas de una ciudad milenaria indígena. Y bueno, eso es una parte muy importante de su historia y de su cultura, digamos. Ahorita estamos en el centro histórico de Quito, en la calle Rocafuerte, en la casa de mi familia. Aquí estudio la música nacional que tengo en mis manos, voy aprendiendo, escucho a fondo. Por muchos años trabajé sin un contexto específico, estaba más que nada aprendiendo cosas técnicas y eventualmente me di cuenta de que en realidad sí tenía un contexto, pero que siempre estaba de fondo la música ecuatoriana. Eso también coincidió con la muerte de mi abuelo y este enorme catálogo de cinta de música nacional que me cayó encima. En ese momento el indigenismo era un movimiento muy fuerte y lo que estaba tratando de hacer Carlos, mi abuelo, era darle un espacio a la música indígena y a la música mestiza para difundirse, digamos. Discos Caife nace de esta necesidad y de esta iniciativa. Música tradicional es casi un ser vivo, ¿me entiendes? Se te mete por las venas y de repente te está utilizando y tú estás cantando esas canciones como que si fuera un ser ancestral, porque muchas de esas canciones tienen miles de años. Vals. Sí. El primer instrumento electrónico que entra a la música ecuatoriana, a la música tradicional ecuatoriana, es el órgano. Los Hammond, estos órganos que son básicamente los primeros androides que vienen a través de los evangelistas que traían órganos para hacer música de iglesia. Hacia los fines de los 70, la cumbia psicodélica estaba pegando en toda Latinoamérica, pero Polibio sale y vuelve con un sintetizador Moog y empieza a hacer música ecuatoriana con sintetizador electrónico de una manera muy experimental y fantástica. Su efecto sobre los músicos más jóvenes fue inspirarles a explorar este lado electrónico. Hay un mundo muy activo de música electrónica popular ecuatoriana y al mismo tiempo hay un mundo bastante ignorado de música folclórica y hay un montón de productores que en realidad están buscando qué hacer con su creatividad. Desde el 2014, más o menos, empezamos a tener un boom, mucha atención internacional, empieza a enfocarse en lo que estamos haciendo. Yo creo que eso sucede porque estamos produciendo algo de muy alta calidad y algo muy único, digamos. Es música bailable, pero es introspectiva. Y creo que la gente quería algo menos agresivo y menos brutal, digamos. Es una búsqueda de los públicos por encontrar algo más orgánico, más pacífico, más meditativo, más introspectivo en el mismo contexto del club. Escena actual quiteña, tenemos gente que trabaja por muchas direcciones diferentes. Gente como Nicola, como yo, como Eva.
Eva combina elementos del indie rock y el pop, incluso con cosas andinas, más afroandinas, digamos, como la bomba del Chota. Ellos le dicen bomba cósmica. Eva empezó como una búsqueda de identidad. Era una necesidad que los integrantes de la banda teníamos. Como encontrar nuestro sonido en este mundo tan grande, lleno de sonidos. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo que sintamos que nos representa verdaderamente. Empezamos a hacer este mosaico de sonidos, que es esta articulación entre sonidos tradicionales ecuatorianos y música más del mundo y sonoridades electrónicas. Eva nace un poco de encontrar este color, de mezclar los sintetizadores y la música moderna con este estudio de la tradición de la música ecuatoriana, mantener las fórmulas rítmicas ecuatorianas, pero hacerlo con sonoridades no tradicionales, sino con otro tipo de sonoridades. Y ahí apareció un color que nos pareció interesante. En Caminar a Donde Sea específicamente utilizamos fuertemente la base rítmica de la bomba con el instrumento que es el tambor, la bomba. Está el ritmo de la bomba y sobre eso pusimos arpegiadores con sintetizadores. Hay una voz principal que hace una melodía, pero todas las demás voces que hacen un colchón, que son las voces que hago yo, tienen intervalos y tienen las formas de armonizar tradicionalmente. Como súper loco todo alrededor de este ritmo y de lo que pasa en la tierra. Hay una mezcla ahí de cosas. Ahí hay un pueblo afro, pero también hay muchos indígenas en el mismo lugar. En sí estamos ubicados en el norte del país. Es el Valle del Chota. Es una zona netamente afro, ¿sí? Afrodescendiente. El cual se dedica en sí a la agricultura acá por la zona, ¿no? Y en los ratos que hay libre a hacer la música que es la bomba del Chota, que es lo nuestro en sí de acá del Valle del Chota. El tambor ese viene desde África, lo datamos a lo que nosotros teníamos acá con la realidad, con los insumos que teníamos para convocar, porque era un poco prohibido juntarse entre un montón de afros para conversar, para socializar, porque decían que estaban armando una rebelión. La banda viene a formarse hace más de 30 años como un grupo de amigos, como un grupo de panas que nos reuníamos en la esquina para poder expresar lo que es nuestra parte de nuestra cultura, que es la música bomba. Thank you.
Ibarra es la ciudad más grande de Imbabura. Imbabura en sí es una provincia en su mayoría de población indígena. Entonces Ibarra se vuelve como un lugar donde se mezcla toda esta tradición con la cultura urbana y también con la cultura afroecuatoriana del Valle del Chot. Un lugar muy mestizo a nivel cultural y a nivel étnico, digamos. Los pentagramas están, es un buen toque. Aquí predominan los mestizos, pero hay una comunidad bastante grande de indígenas, que es como que mi familia y otras familias que emigraron. Aquí escucho rock y metal y cosas así. Entonces, eso me ha influenciado desde pequeño bastante, porque no es como que crecí en un entorno indígena al 100%. Entonces, todo eso se ha venido como que fusionando a través de mi vida, de diferentes etapas, que me ha gustado diferentes estilos de música. Malafama es mi búsqueda personal sobre lo que soy, o sea, dónde crecí y cuál es la música que escuchaban todos aquí. Entonces quería profundizar bastante en ese tema. Hay que dedicarle tiempo a comprender en dónde se tocan y por qué se tocan. Entonces esa fue mi búsqueda y esa parte tradicional se está perdiendo bastante. Vamos a ir a la ciudad de Cotacachi. De ahí, de esa comunidad, han sido tradicionalmente arperos. Ha habido un linaje arpero, como se podría decir así. Entonces vamos a visitar a Jesús Bonilla. Por él también fue mi interés de la música andina tradicional. Sí, la idea es ir y grabar el arpa de Jesús también. Entonces hay instrumentos interesantes los cuales podríamos usar para crear buenas cosas. ¿Y tu compu y el cableado para...? Simón, necesitamos un cable de un cuarto, loco. ¿Y mi compu desde que nos grabamos? Estamos sin plata. Estoy trabajando de profesor. Eso de que le hagas de eso. ¿Estás grabando o qué? Ya, de uno. A ver. Con armonía. Eso. La última, solo me puedes dar. Empecemos con un grid vacío. Dale. Vamos a hacer. Ya. Entonces hacemos un metrónomo, tal vez para tener bien el. Esa música tiene bastante identidad. Están llenas de emoción y sentimiento. Yo pienso que a eso le gusta a la gente. Detrás de eso hay una música que es bien, bien bonita y bien profunda y de las alturas, de los Andes. Thank you.
todos estos artistas lo que pretenden es también como devolverle quizás a la población este sentido de pertenencia. Solo somos parte de un ciclo, exploradores de las músicas tradicionales con nuestra realidad de influencias externas, ¿no? Y la cristalización de eso en algún tipo de arte X, ¿no? La tendencia del latinoamericano a copiarle al europeo es porque el latinoamericano no cree en sí mismo, o sea, cree que el europeo es mejor de alguna manera. Es un complejo latinoamericano, ¿no? Y al mismo tiempo, al dar la vuelta a eso y darle valor a lo que nosotros hacemos, es empoderarse, ¿no? Es conocerse, ¿no? Lo que terminamos haciendo es reintegrando estas cosas marginalizadas y trayéndolas a un contexto nuevo, dándoles un espacio nuevo para que se expresen. Ese es en realidad el proceso del mestizaje. Estamos tratando de transmutar el pasado hacia el futuro.